Buenos días, soy Miguel Villarmea, monitor en Centros Cívicos de Coruña. Nos encontramos en el Centro Cívico de Monte Alto grabando la sesión número 16 de Cuerpo en Forma. Esta será la última sesión de este curso, así que con muchas ganas vamos a ella. Lo único que necesitaremos para trabajar va a ser un palo de escoba, algo similar. Cuando lo tengamos, comenzamos. Comenzamos la clase de hoy recordándoos que tenemos unos artículos que os vamos dejando todas las semanas en las descripciones de los vídeos. Os he dejado uno nuevo esta semana, espero que os sea de utilidad. Para la clase de hoy, como dijimos, vamos a utilizar un palo de escoba, ¿vale? Algo que tenga por lo menos un poquito de distancia. Yo en este caso voy a utilizar uno pequeño, ¿vale? Que es uno de un recogedor. Entonces, no hace falta que sea un palo gigantesco de estos telescópicos, con algo así mismamente nos vale, así o un poquito más grande. Incluso nos vale un bastón, si tenemos alguno por casa. Si no tuviésemos, nos vale incluso un paraguas, ¿vale? Vamos a comenzar el calentamiento, aunque ya os digo que la mayoría del trabajo de hoy lo van a hacer nuestras manos, nuestros brazos. Vamos a empezar con pie derecho haciendo círculos a un lado, intentando movilizar por completo ese tobillo. Vamos bien, a un lado y al otro. Cambiamos el sentido, vamos al otro lado. Cambiamos de pierna. Hacemos unos buenos giros con ese tobillo a un lado. Cambiamos el sentido. Cambiamos, vamos ahora con piernas separadas a ponernos 30 veces sobre la puntera de los pies, bien arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Vamos a cerrar un poquito más las piernas, no del todo, y vamos a hacer 30 sentadillas. Espalda recta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Juntamos las piernas, hacemos 10 sentadillas a cada lado como si esquiásemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Abrimos de nuevo piernas. Vamos haciendo círculos bien amplios con la cintura. Al otro lado, bien amplio el movimiento, como si estuviésemos bailando el aro, el hula hoop. Vamos, contorsión a un lado y al otro. Tocamos lateralmente las rodillas. Vamos a abrir bien las dos piernas. Con la mano derecha vamos al tobillo izquierdo, con la mano izquierda al tobillo derecho.
Muy bien. Vamos ahora con los dedos gordos, tocando cada uno de los dedos, del meñique al índice, del índice al meñique. Abrimos y cerramos rápido. Giros hacia afuera con las muñecas. Hacia adentro. Flexión, extensión de codos. Vamos con los brazos haciendo círculos bien amplios. Adelante. Vamos ahora haciéndolos más pequeñitos en posición de cruz. Hacia atrás pequeñitos. Los hacemos más grandes. Perfecto. Vamos con la cabeza haciendo 5 giros a un lado, 5 giros al otro. Decimos que sí con la cabeza. Decimos que no. Perfecto. Y vamos a estirar. Adelantamos el pie derecho, elevamos la puntera con las dos manos. Vamos bien abajo. Cambiamos de pierna. Vamos a agarrar tobillo derecho, llevamos el talón al glúteo y mantenemos las dos rodillas juntas, la espalda recta. Cambiamos de pierna. Abrimos las dos piernas todo lo que podamos, manteniendo las rodillas extendidas. Vamos bien abajo. Llevamos las manos más atrás. Pierna derecha. Pierna izquierda. Las manos en la cintura, llevamos espalda hacia atrás, cintura adelante. Tronco a la derecha. Izquierda. Entrelazamos los dedos de las manos, vamos adelante a la altura de los hombros. Derecha. Izquierda. Arriba, bien atrás. Derecha. Izquierda. Agarramos la cabeza, tiramos hacia abajo.
derecha. Izquierda. Atrás. Pues vamos a comenzar. Cogemos para ello ese palo de escoba, ¿vale? Esa vara que vamos a utilizar. Vamos a empezar con un trabajo sobre todo de dedos, ¿vale? Vamos a ir con la yema de los dedos girando nuestro palo. Vamos a intentar que no sea que vayan todos los dedos juntos para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, sino que sea que van moviéndose en todas direcciones todos los dedos como si fuésemos una araña caminando mismamente, y vamos trabajando con ellos. Cambiamos el sentido. Muy bien, soltamos un poco brazos. Vamos a dejar las manos a la altura de los muslos y desde aquí vamos a llevar hacia el cielo haciendo un semicírculo, ¿vale? Yo desde aquí voy dibujando un semicírculo con brazos extendidos, vamos arriba y vuelvo a dibujar ese semicírculo para bajar. Codos siempre estirados. Vamos para allá. Uno, dos, vamos a hacer 30, tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Soltamos un poquito brazos y continuamos. Desde aquí vamos a ir ahora elevando nuestras muñecas, ¿vale? Desde aquí vamos bien abajo, bien arriba, agarrando el palo. Fijaros que mi brazo no se mueve, se mueve solo la muñeca y la mano. Vamos subiendo y bajando. Perfecto. Vamos ahora dándole vueltas a nuestro palo con las manos en un sentido, intentando hacerlo rápido. Cambiamos ahora para el otro lado. Vais a ver que siempre vamos a tener más habilidad hacia un lado que hacia el otro, además de que las manos ya se habían hecho al movimiento anterior. Perfecto. Desde aquí vamos ahora a hacer círculos bien grandes. Adelante. Vamos remando. Cambiamos el sentido hacia atrás ahora. Perfecto, soltamos un poco brazos y vamos a trabajar ahora un poquito el equilibrio. Para ello lo más importante, como vamos a estar trabajando con este palo, vigilar que no tengamos nada alrededor que podamos romper si se nos cae, ¿vale? Lo que vamos a hacer es colocar la mano derecha extendida y apoyamos encima, tratamos de mantener en equilibrio. Consejo, si yo lo tengo encima de la mano y noto que se viene hacia mí,
Todo como voy rápidamente la mano hacia mí. Si veo que se va hacia adelante, mano adelante. Si va a la derecha, si va a la izquierda. Con lo cual, lo más importante es mirar a la parte superior, que es la que nos dice hacia dónde se nos va a caer. Dejar la mano bien extendida, que no se ande apoyando con el dedo. Y vamos tratando de mantener en equilibrio. Si alguno necesita moverse un poquito adelante, un poquito atrás, no hay ningún problema. Tampoco escapéis de la habitación. Cambiamos de mano. Mantenemos en equilibrio. Perfecto. Colocamos ahora en la muñeca derecha, buscando ese punto de equilibrio. En el momento en el que lo tengamos, vamos a llevar abajo y arriba. Cambiamos, vamos con la mano izquierda, buscamos un punto de equilibrio y cuando lo tengamos vamos arriba y abajo con cuidado de que no se nos caiga la pica. Perfecto. Vamos ahora con el siguiente ejercicio. Desde aquí dejamos las dos manos juntas y vamos a llevar lo más rápido que podamos a un lado al otro. Movimientos muy cortitos, muy rápidos. Y vamos a un lado y al otro con las manos. Bien rápido ese movimiento. Es importante mantener los brazos elevados. Notaremos que poquito a poco se nos van cansando los hombros, es normal. Perfecto, movemos un poco hombros. Vamos ahora a trabajar la agilidad con nuestras manos. Para ello, vamos a empezar dejando colocado nuestra pica, nuestro palo, como si fuese una antorcha, una espada, y vamos a dejar que vaya cayendo, abriendo por completo. Yo tengo que abrir por completo y volver a agarrarla, ¿vale? Voy abriendo y cerrando por completo, y luego tengo que elevar de la misma forma. Lo importante, en la bajada tengo que intentar agarrarla muchas veces, en la subida el menor número de ellas posible. Abriendo, cerrando y lanzamos rápido arriba. Eso es. Perfecto, cambiamos de mano. Perfecto. Vamos ahora a trabajar un poquito con las piernas también. Para ello empezamos con un trabajo de equilibrio. Si tenemos un palo de escoba, por ejemplo, sería ideal para este ejercicio para poder apoyarlo en el suelo. Yo aunque no llego, voy a hacerlo sin él porque de equilibrio lo voy a manejar bien. Os explico. Lo que haremos será colocar un dedo encima del palo de la escoba, piernas abiertas,
y desde aquí nos ponemos de puntillas. Una vez que estemos de puntillas, cerramos los ojos, manteniéndonos en equilibrio, y si veis que lo llevamos bien, levantamos el palo de la escoba del suelo y nos mantenemos en equilibrio con ojos cerrados. Si alguno ve que no aguanta, vuelve a apoyar el palo sin ningún problema, ¿eh? Perfecto, abrimos ojos, volvemos a apoyar el palo en el suelo. Juntamos nuestras piernas y nos colocamos de puntillas. Desde aquí vamos a cerrar de nuevo los ojos, mantenernos en equilibrio, y cuando lo tengamos, levantamos el palo del suelo para equilibrarnos únicamente con nuestro cuerpo. Bien cerradito los ojos, los talones arriba, y tratamos de mantenernos en equilibrio. Perfecto, abrimos ojos y vamos con el siguiente ejercicio. Podéis dejar de nuevo el palo apoyado para ayudaros un poquito. Apoyamos con mano derecha, levantamos pierna izquierda del suelo. Desde aquí vamos a hacer 15 sentadillas a una pierna, 15 con la otra. Si alguno o alguna tiene algún problema de rodillas, tema desgaste, artrosis así fuerte, ¿qué hace? Que nos duelen las rodillas, lo hacemos con las dos piernas. Pues vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, podéis también utilizarlo, 6 para equilibraros así, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Cambiamos de mano el palo, cambiamos de pierna, pierna derecha arriba, vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Soltamos piernas, vamos a seguir con los brazos. Vamos ahora a hacer lo siguiente. Desde aquí vamos a llevar nuestro tronco adelante, ¿vale? De la siguiente forma. Yo doblo un poquito rodillas, espalda bien recta, cuerpo hacia adelante, como si me estuviese asomando a un precipicio, ¿vale? Que vamos ahí con un poquito de miedo. Entonces, nos asomamos hacia adelante, la espalda la mantengo recta y dejo los brazos así colgando. Desde aquí llevo los brazos al pecho abajo. Lo más importante es que se tiene que mover el brazo, las manos, ¿vale? Pero el resto del cuerpo tiene que quedar impoluto como estaba, sin moverse del sitio. Vamos a posición, espalda recta, rodillas dobladas, y vamos para allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Perfecto. Y vamos con el último ejercicio. Vamos a dejar en el suelo el palo de la escoba, ¿vale? Y vamos a dejar las piernas ligeramente abiertas. Desde aquí iremos a recoger el palo del suelo, doblando bien nuestras rodillas. Luego llevamos al pecho y arriba para volver al pecho y dejarlo abajo. Hago dos veces el ejemplo para que lo veamos. Sería doblo rodillas, cojo al pecho arriba, al pecho abajo. Me levanto sin él y volvemos. Cojo al pecho arriba, al pecho abajo. ¿Vale? Pues lo hacemos 15 veces. Pecho arriba, pecho abajo. 1. Pecho arriba, pecho abajo. 2. Doblando siempre bien las rodillas, ¿eh? Pecho arriba, pecho abajo. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10,
quedan 5. 11. 12. 13. 14. 15. Perfecto. Dejamos el palo a un lado. Vamos a estirar. Adelantamos el pie derecho, elevamos la puntera y con las dos manos vamos bien abajo. Cambiamos de pierna. Agarramos tobillo derecho, llevamos el talón al glúteo, mantenemos las dos rodillas juntas, la espalda recta. Cambiamos. Muy bien, abrimos las dos piernas, todo lo que podamos, vamos bien abajo. Llevamos las manos más atrás. Pierna derecha. Pierna izquierda. Las dos manos en la cintura. Llevamos la espalda hacia atrás, cintura adelante. Tronco a la derecha. Izquierda. Entrelazamos los dedos de las manos. Vamos adelante a la altura de los hombros. Derecha. Izquierda. Arriba, bien atrás. Derecha. Izquierda. Agarramos la cabeza, tiramos hacia abajo. Abajo y un poco a la derecha. A la derecha. A la derecha y un poco hacia arriba. Arriba. Arriba y un poco a la izquierda. A la izquierda. A la izquierda y un poco hacia abajo. Hacia abajo. Cortamos. Hasta aquí la clase de hoy. Muchas gracias por ser incondicionales a las clases y nos despedimos hasta el próximo curso. Cuidaros mucho y hasta luego.